¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Es un placer para nosotros sumarnos a partir de hoy a este gran equipo para de lunes a viernes, a esta hora, traerles lo principal en cuanto a las noticias de Uruguay, el mundo y el deporte. Todo lo que el equipo de BTV viene mostrándoles desde hace muchos años, siendo, como les decíamos ayer, una marca indeleble en cuanto al periodismo de nuestro país. Así que es un placer para nosotros sumarnos a esta señal y comenzar con esta nueva etapa de BTV Noticias. Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta edición central. Muchas gracias por el recibimiento y bienvenido también. Y hay mucho para compartir con todos ustedes, obviamente, día post elecciones. Vamos a estar hablando sobre eso en minutos nada más. Pero antes, darle paso a José Serra, el hombre del tiempo, para que nos indique ¿cómo está la temperatura hasta ahora? En un invierno que viene siendo bastante benévolo, le quiero decir. Por lo menos al solcito, al mediodía, está lindo, se lleva bien. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Nicolás, Stephanie. Profe, un gusto, bienvenido. La verdad, un honor trabajar con ustedes. Bueno, empezó julio, el mes más gélido del invierno. Así que, Nicolás, Stephanie, vamos a comenzar a prepararnos porque las temperaturas van a ir cayendo. Pero vamos a ir informándolo después. Bueno, arrancó optimista José Serra, ¿no? Las temperaturas van cayendo. Gélido el mes de julio se nos viene. Vamos a seguir presentándoles todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, con el equipo que tenemos para brindarles información. Obviamente, además de lo que tiene que ver con las elecciones, mes de Copa América. Exactamente. Hay quienes dicen que hoy arranca la verdadera Copa América para Uruguay. Está Fiorella Rodríguez. Está Fiorella, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar acá en esta casa con ustedes. Agradecida por la oportunidad también. Y sí, hoy es día de Copa América. Hoy es el primer partido quizás con una exigencia un poco mayor para Uruguay en esta fase de grupos. Uruguay-Estados Unidos, la selección local en Kansas City por ese pasaje, por la confirmación en realidad, porque ya está clasificado Uruguay. Pero bueno, hoy se confirmará si termina siendo empate o triunfo. Otra de las caras nuevas de BTV Noticias, Fiorella Rodríguez, que se suma desde hoy a nuestra emisión. Ahora vamos a las noticias del ámbito internacional. Exacto, para eso recibimos a Lionel Vera, que ya nos viene con un avance de lo que tenemos en el panorama internacional. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno. Bienvenidos. El saludo para todos en casa. Un intento de golpe de Estado en Ucrania y las elecciones en Francia, las elecciones legislativas y el avance de la ultraderecha en ese país. Además tendremos móviles en vivo, mucha repercusión de lo que se vio ayer, una jornada que terminó bien entrada la madrugada, se hizo mucho más larga de lo que nos íbamos a esperar. Hay mucho para profundizar en torno a eso. Va a venir Oscar Botinelli en un ratito nada más para compartir con nosotros un rato largo de análisis y de poder desentrañar lo que dejaron los resultados de las elecciones internas. ¿Sí te parece? Exacto, vamos a repasar todas las repercusiones de esta jornada electoral maratónica que nos dejó varias sorpresas y novedades. Y ya mismo, antes de meternos en la información, vamos con los titulares. Presenta este espacio Llames, el mayor respaldo en su hogar, presente en los hogares uruguayos desde 1963. Tras la derrota de Laura Raffo, la lista 71 se reúne para evaluar el resultado de las internas de este domingo. Móvil en vivo. En la sede del Partido Colorado se define por estas horas la fórmula del partido que comparecerá en octubre. Móvil en vivo. Yaman Duorsi se reunió este mediodía con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y quedó establecido que el comando de campaña será en la propia sede frentista. Avión de la aerolínea Air Europa que venía a Uruguay sufrió graves daños y hay 300 heridos. Están varados en Natal, Brasil, y esperan respuestas de la aerolínea. Contacto con un pasajero que estuvo en el vuelo. La extrema derecha de Marine Le Pen queda a las puertas del poder luego de su triunfo en la primera vuelta de las parlamentarias en Francia. Uruguay irá sin cambios ante Estados Unidos en un partido donde el local se juega la clasificación desde las 22 horas de nuestro país. Contacto con Juan Carlos Yelsa desde Kansas City. Presentó este espacio Llames, el mayor respaldo en su hogar, presente en los hogares uruguayos desde 1963. Hay parte del menú que tenemos para compartir con todos ustedes en nuestra edición central en este lunes post elecciones internas, donde obviamente lo principal está centrado en la interna del Partido Nacional y las secuelas que dejó la votación y la definición de la fórmula.
una fórmula que sorprendió y una fórmula que, por lo menos en algunos sectores del Partido Nacional, no cayó muy bien. Exacto, incluso vimos situaciones y caras por ahí de descontento. Veremos qué pasa en las próximas horas en ese sentido. Y a esta hora hay una reunión muy importante, una evaluación por parte de la lista 71, la lista que probablemente fuera el mayor sustento de la precandidatura de Laura Raffo. E insisto, los que presuntamente se sienten más afectados por la determinación de Álvaro Delgado de sumar a la fórmula presidencial a Valeria Ripoll. Está Emiliano Wigman con nosotros, nos va a estar brindando el primer panorama de esta reunión, insisto, plenario de la lista 71 que se está por iniciar. Adelante, Emiliano. Nicolás, Stephanie, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la pantalla de BTV oficialmente. Un placer compartir a partir de hoy, bueno, todas las noches, nuestra edición central. Pero como tú muy bien lo adelantabas, Nico, sí, hay un bastante descontento a esta hora aquí en la lista 71. El herrerismo está, si se quiere, molesto por el bajo nivel de votación que obtuvo Laura Raffo en la pasada jornada. Estamos hablando que alcanzó un 19,24%, unos 62.282 votos a nivel nacional. Claramente que eso preocupa y mucho al herrerismo, como vos decías, el principal respaldo de Laura Raffo. Por ejemplo, se dio que Delgado a nivel nacional votó obviamente mejor en los 19 departamentos. Laura Raffo, por ejemplo, en Soriano, donde contaba con un gran respaldo, tenía, por ejemplo, detrás al intendente Guillermo Besossi. Bueno, aún así, Álvaro Delgado en ese departamento votó mejor. De todas maneras, Raffo decía ayer, tras reconocer públicamente la derrota, que a partir de hoy comenzaba un proceso de unidad dentro del Partido Nacional de cara a las elecciones de octubre. De todas maneras, independientemente de esta situación que se da con Laura Raffo, como vos decís, no hay mucha conformidad con la elección de Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta. Van a ver más adelante las declaraciones de Javier García, porque hoy estuvo reunido el comando de campaña de Álvaro Delgado y de Valeria Ripoll. Lo cierto es que está previsto que sobre las 19 horas comience este plenario para hacer un primer análisis tras estos malos resultados de Laura Raffo. En caso que surjan novedades, los vamos a convocar rápidamente. Muy bien, Emiliano, muchísimas gracias por este primer aporte y obviamente estamos a la expectativa de cualquier repercusión que surja desde allí, de este plenario de la lista 71. Y el dirigente del Partido Nacional, Sebastián da Silva, afirmó que la candidata a vicepresidenta Valeria Ripoll deberá enamorar a la militancia blanca. Asumir que Álvaro Delgado tiene la más absoluta legitimidad para elegir su candidata a vicepresidente, la fórmula, le sobraron votos como para hacerlo. Imaginarnos una campaña en donde se complementen mucho. Va a ser una campaña entretenida, capaz que es más entretenida los debates entre los candidatos a vice que a presidentes. Me sorprende, pero yo no soy analista, yo tengo que asumir la realidad, ¿sí? Entonces, si no tuviera legitimidad, podría tener una opinión, pero como la tiene, lo que sí tenemos que reconocer es que el partido no tiene dueño. Nosotros no le ponemos a Aparicio, Leandro, a nuestros hijos, porque el partido tenga patrón. Sigue siendo un partido muy visceral, muy pasional. Y nosotros con Valera no tenemos ningún tipo de problema. Que ahí ya le va a tocar enamorar a la militancia blanca. Creo que tiene condiciones como para hacerlo. Decirles que mañana en nuestra edición central nos van a estar visitando para la entrevista central Álvaro Delgado junto a Valeria Ripoll. Mañana aquí en la edición central de BTV Noticias, la fórmula del Partido Nacional para conversar obviamente de cómo quedan las horas posteriores a esta nominación, a esta fórmula que tiene que pasar a alguna instancia formal como el tema de la convención, pero sobre todo en el espíritu, en cómo se encara esta campaña electoral después de lo que fue un mal trago del fin de semana. Además, en minutos, Oscar Botinelli con todo el análisis de lo que nos dejó esta jornada electoral. Recuerden que, hablando de filas coloradas, en minutos nada más se va a anunciar la fórmula del Partido Colorado. Todo hace pensar que será Andrés Ojeda, obviamente encabezando como candidato a la presidencia,
Robert Silva como candidato a la vicepresidencia. Pero eso en minuto nada más, aquí en BTV Noticias con Matías Garro. Nos vamos a seguir con repercusiones dentro del Frente Amplio y más precisamente con Mario Vergara, líder del espacio serenista, quien aseguró que la fórmula del Frente Amplio es la mejor de todos los partidos. Todos y cada uno de los referentes políticos, candidatos y no candidatos, tenemos fortalezas y debilidades, ¿sí? Y yo creo que está bien que cada uno justamente enfatice las fortalezas que tenemos. Yo estoy convencido que ahora, mirado como fórmula, como un tándem que es Yamandú Orsi y Carolina Cose, es una fórmula potente, potente por el lado que se lo mire, porque quizá lo que en uno puede tener cierta debilidad, el otro lo tiene como fortaleza. Y eso es lo que vamos a poner sobre la mesa. Y bueno, que traigan una fórmula mejor de los otros partidos. No creo que encontremos. Seguimos repasando repercusiones. El senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, celebró la buena votación que tuvo convocatoria serenista y destacó el aporte astorista que le dio el sector a Yamandú Orsi. Imagínese que somos la segunda lista más votada que apoya a Yamandú Orsi. Después, en cuanto al Frente, la tercera en su conjunto. Y eso fue después de haber tomado una resolución de bajar una candidatura y acordar con Yamandú una base programática para impulsar su candidatura a la presidencia. Para nosotros es muy importante, creo que le da al Frente un respaldo de la línea astorista y sereñista que el Frente precisa para ganar las elecciones nacionales. Y eso es lo que a uno lo deja más tranquilo, el que un espacio que lo ha trabajado, que existe, bueno, encontró una expresión electoral en la 95. Fue acertado haber resuelto entonces que Mario Vergara bajara su candidatura y decidiera apoyar a Orsi. Sí, porque además mucha gente nos planteó que precisaba una lista astorista y sereñista para acompañar a Yamandú. Y creo que Mario hizo un trabajo muy bueno, que logró visualizar el espacio, pero era necesario encontrar una línea astorista y sereñista para apoyar a Yamandú, y ese creo que fue una de las claves para ayudar a que se ganara la interna en el Frente Amplio.